El 14 de febrero de 2014, hace casi 10 años, Jesús y yo fuimos detenidos en el asalto policial al Centro Social 13 Rosas de Alcalá de Henares. Todo comenzó cuando la policía acudió al Centro Social alegando una presunta queja vecinal sobre el ruido que estaba provocando nuestra fiesta de autofinanciación. Cabe destacar que el Centro Social 13 Rosas se encuentra en una galería comercial en la que existían en aquella época locales de ocio nocturno que generaban ruido y no molestaban a los vecinos precisamente por la inexistencia de los vecinos en las inmediaciones del edificio. Nosotros quitamos la música, pero la policía quería acceder dentro del local. Yo salgo y les indico pues, que si no, la policía no va a acceder porque además es la sede de un partido político del PC. En ese transcurso viene la Policía Nacional y la Policía Nacional viene con una cámara de televisión del programa Policías Nació de La Sexta. Ya desde ese momento nosotros sospechamos que obviamente esto por una queja vecinal sencilla no iba a ser. La Policía Nacional también insiste en acceder, yo le digo exactamente lo mismo y cuando yo voy a por mi DNI es cuando meten una patada en la puerta, en ese momento me detienen. Cargan la policía dentro del local, 5 compañeras tienen que ser atendidas en el hospital y detienen a la compañera Enedo también. La fiscalía nos pide 2 años de prisión y las motivaciones que se encuentran detrás de este procedimiento judicial, según las propias palabras de la policía que quedaron grabadas por las cámaras de policías en acción, nos pasa por nuestra ideología. Transcurrido 10 años y ante la reactivación del proceso vamos a lanzar una campaña para dar a conocer este caso, por lo que os invitamos a todas a compartir y ayudarnos, porque como dice nuestra campaña, la solidaridad nos hace invencibles.